En cuanto a moda y a tendencias, se continúa bastante lo del año pasado. Sigue el taco tractor, mucha madera este año. Sigue la gamuza, el cuero, el símil cuero. Hay muchas combinaciones también con lo que es reptil. Colores generalmente son los del otoño-invierno, que son los marrones, el negro como siempre, algo en grises, el bordeaux como para darle un poco más de color al que se anime. Y bueno, tanto en la moda de dama como en la moda de niñas, que más o menos también siempre tiende a asemejarse a lo de dama. En la moda de hombre o jóvenes se usa mucho también las zapatillas de colores para los señores más los náuticos o el mocasín, pero para la juventud se tiende más al color, rojos, azules, bordeaux, Bien. verde. Se ve mucho también en lo que es la moda para jóvenes, la zapatilla para vestir con ropa, digamos, urbana, una zapatilla más bien, digamos, con una pequeña altura y que tiene algún brillo. Sí, para los varones me Y decís, para las para mujeres la puede jo ser. bueno, para las mujeres también trajimos ahora, último, mucha zapatilla con base estilo pancha o una base similar, pero mucho dorado, negro, con brillo, con animal print. Sí, eso ingresó ahora esta última semana. Bien, nos preguntamos si digamos, esta suela tan alta es pesada o no, la que se llama tractor. No, es cómoda, es cuestión de animarse a probar, porque por ahí uno la ve y dice, no, esto no es para mí, o no, esto me va a resultar incómodo, y bueno, hay algunas que son más livianas que otras, eso es cierto, pero en sí es cómoda porque más allá del taco que tiene, al tener tanta base, plataforma, hace que uno esté equiparando un poco la altura en el pie. Es cómoda, hay que probarlo. Bien, lo importante es destacar también, Celeste, que en este local comercial toda la familia puede calzarse. Sí, tenemos desde los niños, desde los más pequeñitos, hasta los adultos, tanto las damas como los caballeros, y también para los abuelos y las abuelas que por ahí ya necesitan un calzado más cómodo, más calentito para el invierno, hay para todos, y bueno, como siempre les decimos que por ahí lo que no tenemos, si nos piden, tratamos de ver cómo podemos acceder a distintas mercaderías. Exacto. Bueno, y sabemos también que en este mes, que es el mes de mayo, tienen una promoción bastante interesante para todos los clientes que se acerquen. Sí, el valor de la compra del calzado puede ser cualquier tipo de calzado, tanto de hombre, de niño, de mujer. Se le hace según el precio el 20%. Ese 20% le va a servir de descuento para la próxima compra. Es válido de contado y con tarjetas. La promoción dura hasta el 30 de junio y bueno. Es para aprovechar realmente. Sí, es para aprovechar. También trabajamos con todas las tarjetas nacionales. Tenemos la promoción de ahora 12 en efectivo, que tenemos también un 10% de descuento. Y trabajamos con las tarjetas locales. Sí, de nuestra localidad también dándole el beneficio a la gente que quiera pagarlas con ellas. Sí. Bien, bien. Bueno, así que mucho movimiento en esta época, cuando se hace el recambio de temporada, la gente empieza también a renovar lo que es el calzado. Y sí, la gente empieza a preguntar, a ver qué se usa, a ver las nuevas tendencias, los colores. Los esperamos a todos para que nos visiten. No nos molesta que nos vengan y nos pregunten o que nos sugieran por ahí qué tipo de calzado les gustaría que tengamos. ¿Cuándo están abiertos? ¿En qué días y en qué horarios? Estamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Y los sábados de 8 a 12 y de 16:30 a 19:30.